Makto tabakbi mitia yayok. Ham yuk a itkush. Ham zeha abinzo a. Aniko mzo yakuts ha ayok. Zh pstongat. Yakvaneke kumondun. Asninbe mishatit ayok. Kumondun. Hola, un gusto que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Ginny Kukini, soy profesora de lengua maya en la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy aquí con Marco Martínez. Él nos va a platicar un poco de la aplicación Kumondun. Hola, Marco, cuéntanos un poco de ti y de la aplicación. Hola Ginny, Bishabel, espero que haya pronunciado bien mi maya, es lo único que sé decir, el saludo. Y sí, en mi lengua es Diosme Pada Anañihoma Pandeamotena, buen día, buenas tardes, dependiendo en dónde se encuentren. Soy Marco Antonio y efectivamente soy parte de un equipo que se llama Kumondun, en el cual, desarrollamos distintas herramientas para enseñar nuestra lengua, nuestra propia lengua. Uno de los proyectos que tenemos es justamente el diseño de una aplicación. Hicimos una aplicación, para que pudiéramos también tener esta herramienta para poder enseñar cómo se escribe, cómo se pronuncia nuestra propia lengua, o darla a conocer. Entonces, es un gusto también estar aquí, agradecer la invitación de UNAM Canadá para poder platicar el día. Y además, yo encantado de poder hacer esta plática, Ginny. Marco, sí lo pronunciaste bien, Bishabel, ¿cómo estás? En lengua maya, y yo respondería algo así como Malok, bien, Kushtech, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Cuéntame un poco de la lengua Ayok. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde la hablan? Sí, creo que es muy importante indicar que en México hay una diversidad enorme, enorme, muy grande de lenguas. Es decir, además del español existe una diversidad lingüística muy grande. Y en el estado de Oaxaca, principalmente, se hablan alrededor de 16 lenguas más sus variantes lingüísticas. Y una de ellas, es la lengua mije. Es la lengua y a su vez estas variantes. Dentro de estas variantes, existe la variante o la lengua Ayok. Algunas, por ejemplo, que más rápido que se me viene a la mente, son la variante Ayuk, 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 que si bien son de la misma lengua, tienen ciertas diferencias entre nosotros mismos, ¿no? Se habla en la sierra de Mije, de Oaxaca, y son alrededor de 14 comunidades aproximadamente que tienen esta misma variante o que tenemos esta misma variante. Esto en la sierra, pero hay un fenómeno de migración que ha hecho que se hable también en la ciudad, en la capital de Oaxaca, en la Ciudad de México, hasta en el extranjero, ¿no? Entonces, ese es como el contexto en general de lengua. Ok, muchas gracias. Dime, ¿qué es la aplicación Kumondun? Ginny, es una aplicación, estoy buscándola justo en este momento, en la cual va a permitir que quien tenga acceso a un dispositivo, ahí creo que por el brillo del teléfono no se puede ver, pero es una aplicación que a través de diferentes campos semánticos nos va a indicar cómo se escribe y cómo se pronuncia, por ejemplo, partes del cuerpo, alimentos, incluso comunidades mijes. Viene ahí y viene en lengua, en el Ayok, por supuesto, viene cómo se pronuncia, viene cómo se escribe, pero también viene en español y en inglés. La intención con esto es mostrar a través de un dispositivo móvil cómo están o cómo se habla nuestra lengua. Incluimos también narraciones, esto que en lengua le llamamos apokmai, que son las historias de nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Entonces, está incluido ahí el tema de oral para nosotros era sumamente importante y por eso es que está incluido en este material. Es una herramienta, es decir, es algo que siempre platico, que no es un objetivo como tal. No buscábamos tener una aplicación y dejarla y a ver cómo funcionaba, sino era tener una herramienta que pudiéramos usar nosotros mismos. La aplicación surge de una necesidad, es decir,
Queríamos seguir dando clases en los talleres que impartimos, pero no teníamos con qué, ¿no? Y decíamos, bueno, y si no hay, ¿por qué no creamos nosotros nuestros propios materiales? Y así como la app, hicimos audiolibros. Ahorita, a finales de 2020, publicamos ya un segundo libro en nuestra propia lengua. Entonces, la idea es como ir buscando estas herramientas, ir integrándolas de tal manera que pues cada vez haya más interés por nuestra lengua. Muchas gracias. Y coincido contigo en esto. Yo, ahora que estoy dando clase de lengua maya, frecuentemente estoy en la búsqueda de material para que mis alumnos escuchen el idioma o vean videos, pero que no solo escuchen mi voz, que no se acostumbren solo a la voz del maestro, ¿no? Porque yo doy clases a alumnos hablantes de español. Entonces, siempre estoy en búsqueda de este tipo de materiales. Y tienes toda la razón, son escasos, ¿no?, los materiales en lenguas indígenas. Entonces, pues, celebro mucho que hayan hecho esta aplicación, porque si no los hacemos nosotros, realmente, pues, no van a surgir para nada, ¿no? Y me llama la atención que hablas en plural. Dices que ustedes hicieron la aplicación, que ustedes daban talleres, que ustedes, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo, son un grupo? ¿Cómo? Excelente, sí, efectivamente, porque, bueno, ahorita pues estoy yo como parte de coordinador del equipo, pero iniciamos 4 personas a finales de 2018. Al día de hoy ya no, afortunadamente se ha ido integrando más personas, somos 7 personas y cada uno como que tiene una función, y eso fue como muy bonito de este equipo, porque yo le llamo hasta multidisciplinario, ¿no? O sea, hay 2 profesores que tienen este tema de educación intercultural e indígena. Está en Gracia también, que ha participado en los procesos ya para unificar nuestro abecedario. Es decir, que aunque son varias distintas las variantes de la lengua mije, todos lo escribimos de la misma manera, ¿no? Entonces, este proceso en el que ha participado en Gracia, pues contribuyó muchísimo a que esto se pudiera desarrollar más rápido. Leonor, Félix como programadores, Jean-Pierre también es alguien que se integró después al equipo. Entonces, se ha como juntado todo estos conocimientos, de estas habilidades para poder desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, yo luego platico que incluso nosotros mismos hemos evaluado esta app, o sea, en qué sí acertamos, qué pudimos haber cambiado, qué actualización necesita, porque está en constante uso, y eso es creo que lo más importante. Es decir, si hay una retroalimentación en campo de lo que la función y de la utilidad de esta aplicación. Entonces, bueno, somos nosotros ahorita, solo dije los profesores, pero son Citlali, Sander, Leonor, Engracia, los que formamos este equipo, ¿no? Jean-Pierre, Félix como programadores. Ok, muy bien. Entonces, mencionas que la AYOC lo escriben igual todos los grupos. Esa era como mi siguiente pregunta, si existe una norma de escritura o si ustedes han hecho una propuesta, o más bien, digo ustedes, el pueblo AYOC tiene como su propia propuesta de alfabeto, aunque este no esté, digamos, sea oficial por parte de alguna institución como el INALI, que es la institución que luego promueve normas de escritura, que hay grupos que están a favor de eso y otros grupos que no están a favor de que se homogeneicen, ¿no? Pero ¿cómo es el caso en la lengua AYOC? Es interesante porque justamente sucede algo muy curioso en la lengua mije, hablando en general, englobando a todas las variantes, es que justo no se buscó una institución para hacerlo, para buscar la normalización. Eso es como lo interesante, es un proceso, y eso es creo que también algo muy bonito. Nosotros nos tocó ya como un trabajo ya hecho de tiempo atrás. O sea, el trabajo que hoy se puede ver es también gracias al resultado del trabajo, de la lucha de muchos compañeros y compañeras de años atrás. El proceso inició hace ya casi 40 años. Cada año se realiza las Semanas de Vida y Lengua Mije. En cada año, en un lugar diferente, en una población diferente, nos reunimos varios de que tenemos el interés por aprender más sobre nuestra lengua, y en nosotros mismos nos vamos tallereando ahí para poder hacer esto, este proceso. Y en este proceso participa justamente Engracia, que desde hace 40 años se integró como una de las primeras que estuvo en este grupo.
Y se ha llevado, es decir, hace 40 años no se llegó a un consenso de inmediato, sino ha sido un proceso que lleva su tiempo, pero esa es la gran ventaja. Hoy, por ejemplo, yo puedo leer el escrito de alguien que habla una variante diferente a la mía, es decir, que habla Ayuk y yo hablo Ayok, yo puedo leerlo porque sé que la grafía que lleva, por ejemplo, una A dierizada es A, y la A sin diéresis es A, y de ahí E, O, y este tipo de cosas, ¿no? Que normalmente lleva tiempo. Bueno, al día de hoy creo que esa es una gran ventaja que al día que llevamos, y son como estos procesos, ¿no? Que se han venido dando, y yo lo agradezco porque a mí ya me tocó, no me tocó esa parte como de la discusión y el consenso, sino ya me tocó saber, ¿no? Y ya son más reglas ahorita de ortográficas, creo les llaman, ¿no? Gracias, Marco. Pues, qué gusto escuchar que el pueblo Ayuk ha sido el que ha establecido cómo escribir su propia lengua, ¿no? Eso ayuda mucho a que haya consenso y a que, pues, ya que estén de acuerdo todos cómo escribirlo, ¿no? Que sea, que surja desde el propio pueblo y no desde una institución que lo imponga. Cuéntame, ¿esta aplicación a qué público está dirigido? ¿Está dirigido para hablantes de Ayuk monolingües, o bilingües, Ayuk español, o para gente que no sabe hablar la lengua y quiere empezar a estudiarla como una segunda lengua? Sí, yo ubicaría, creo, el público como en dos extremos, ahí para que se vea mi mano. De un lado hay un público interno, que es el que nos interesa muchísimo más. Bueno, ahí están justamente compartiendo la app, muchas gracias. La intención o pensando en el público interno es cómo mostrar, por ejemplo, ahí esta imagen, ¿no? Ahí dice A, y si se le pica en la parte del sonido va a pronunciarlo, ¿no? Entonces, hay mucha gente en mi zona o en mi región que lo hablamos bien, pero nos cuesta escribirlo. Entonces, pues este público dirigido, el público interno, va enfocado más a la escritura. Por ejemplo, ahí es Vitzen, ¿no? Entonces, yo sé que águila es Vitzen, pero ¿cómo escribo, no? ¿Cómo escribo el tz, ¿no? El un al final. Entonces, ese público interno nos interesaba mucho llegar a ellos a través de los talleres, a través de los mismos maestros o docentes que están trabajando en la comunidad. Entonces, ese es como el primer objetivo, el público interno. Y un segundo es el externo. Entonces, este externo incluye a gente que quiera conocer la lengua, es decir, que diga, oigan, pues además del español, se hablan otras lenguas, y una de ellas es el Ayuk, y hay una app, y yo puedo conocer a través de esta. Entonces, el público externo era quien quiera conocer la lengua, pero también a los migrantes. Hay muchos, muchos hijos de migrantes Ayuk que están en otras partes del mundo, en otras ciudades. Entonces, era llegar a través de ellos. Por eso también fue pensado en colocarlo en inglés, porque si hablan inglés ya porque viven en otro país, pues no tener que pasar por el español, tener que aprender español para luego aprender Ayuk, sino hacerlo de manera directa, ¿no? De manera que sepa que si bien él conoce el águila como Ikul, por ejemplo, pues que le diga a Vixen también, ¿no? Sin necesidad de pasar al español, espero darme a entender. Y entonces, entre estos dos públicos, pues, identificar algo muy interesante, que era, si bien nos interesaba el público interno, es ir directamente a las comunidades, y el público externo, que es a través de los migrantes o alguien que quiera conocer la lengua, la aplicación también cumplía con una función que era documentar o almacenar esta información. Es decir, esta información, este conocimiento que a veces se deja en papel y se pierde, se moja o se borra en un cassette, como lo hacíamos antes, ¿no? En las primeras grabaciones. Ahorita en una app la dejamos y ahí va a estar. El día que alguien quiera conocer lo que quiera investigar sobre ello, ahí va a estar. Y creo que eso también fue uno de nuestros intereses o motivaciones, ¿no? Ok. Cuéntame, me has dicho, bueno, yo bajé la aplicación y la estaba revisando y, bueno, hay un par de palabras que son casi iguales, ¿no? En maya. Por ejemplo, ardilla, nosotros decimos ku'uk, y creo que ustedes dicen ku'uk. Ku, sí. Se me hizo muy curioso. Y también serpiente, bueno, la de cascabel, nosotros le decimos tzapkan.
Y creo que ustedes dicen sa. Sa, sí. Eso me llamó la atención. Dime, ¿cuál es? Ustedes que han probado esta aplicación con ustedes mismos como hablantes, ¿qué ventajas le ven de utilizar estos soportes para la educación, para la enseñanza de la lengua? Y al mismo tiempo, si puedes decirnos qué dificultades tiene. Sí, creo que ha sido un gran motivante porque yo lo quiero llevar luego más como a ejemplos, ¿no? El día, o yo siempre platico, cuando alguien ve un dispositivo nuevo de su teléfono, puede cambiarle al idioma inglés, francés, alemán, húngaro, no sé, ¿no? Pero de repente que vean que su lengua también está en ese dispositivo, si bien todavía no está en la configuración del idioma, sí está dentro, es sumamente sorprendente. Y a la gente en los pueblos eso le agrada, cuando dice, oye, es la voz de tal persona, o es mi lengua, o mira, está platicando el cuento que me platicaba mi abuela, o la historia que platicaba mi abuela o mi abuelo, ¿no? Eso es creo que la aceptación buena que yo he visto, o los profesores que lo han utilizado. Este es como un gran un tema que me causa luego interés, porque luego la gente nos pregunta, pero entonces si ha tenido muchas descargas, ¿ya significa que es bueno? Y les digo, que tenga muchas descargas o poco, es engañoso, no es bueno ni malo, es engañoso. Y siempre pongo el ejemplo de una comunidad a la que fuimos y un profesor nos decía, yo hablo otra lengua, no hablo el ayoc, pero trabajo en una comunidad ayoc, ¿no? Y mis alumnos, pues quiero enseñarles, pero pues yo primero tendría que aprender la lengua. Entonces, lo que hizo fue descargar la aplicación y compartirla a los niños y a las niñas. Y entonces, aunque cuenta como una descarga, porque solo lo descargó el profesor, pues lo está usando 17, 18 niños. Entonces, es ahí donde les digo que a veces es engañoso guiarnos que si el impacto de una aplicación funciona a través del número de descargas. ¿Cuáles son las dificultades? Pues creo que, como en todo proyecto que es autogestivo, el tema económico. El tema económico porque eso no permitía o no nos permitió como verlo más allá. Nosotros queríamos que al abrir la app hubiera alguien que recibiera a través de un GIF o a través de un video, ¿no? Bienvenidos a mi pueblo. Que dijera en Ayok, Oikudiminda, Yahatse, Yashistat, ¿no? Este tipo de cosas. Y cuando conocimos el costo, dijimos, no, pues así sencillito, está bien. O sea, lo que interesaba era en ese momento, pues tener la aplicación, ¿no? Y la versión para iPhone, para sistemas iOS, pues sí tiene todavía un poco más de contenido. Ya logramos subir fotografías y demás cosas. Entonces, esa creo que son las dificultades principales. ¿Cómo lo logramos arreglar o remediar? Pues fue justamente considerando a que la capacidad de cada joven o de cada compañero que se integraba, pues también podía abonar al proyecto, ¿no? Entonces, de manera general, creo que esas son algunas de las dificultades que observábamos. De manera general es el impacto que vemos en la comunidad. Y cuando de repente nos llegan capturas de pantalla o fotografías que nos dicen, ay, aquí lo estoy usando, ya se lo puse a mi hijo, le gusta mucho. Creo que eso es lo mejor, porque es que se use y que incluso nos digan de qué manera se podría mejorar, ¿no? Gracias, Marco. Nos estaba mostrando ahí en pantalla que además de la aplicación Kumondun, tienen ustedes una página web. Cuéntame, ahí me imagino que hay material adicional. ¿Qué cosas podemos encontrar en la página? Sí, la página pues fue propuesta como para ir teniendo todo el material en un solo sitio. Además de la aplicación, que ahí pueden darle el clic y descargarla, también hay material como audiolibros. El primero que hicimos fue Cuentos Ayoc, reúne 6 historias, tres de las historias, este es el primero, reúne 3 Amaide, que es la historia de los abuelos y las abuelas, y 3 historias de creación nueva que tienen que ver con el cuidado al maíz, a los ríos, a la ceremonia que hay. Y este segundo es Pishk, Haokuko Hityoshtadiakyoksh, es la historia de un perrito que no podía ladrar, que solo movía la cola. Es una adaptación de un cuento que ganó Leonor, también integrante de Kumondun.
en los premios CASA aquí en Oaxaca. Y bueno, hicimos una adaptación de esta historia a nuestra lengua. Y son como de las cosas que pueden encontrar. Hay algunos temas que son de descarga. Eso es muy, muy importante que quiero decir. Son de descarga gratuita. Cualquiera que entre a la página puede darle clic y descargarlo. Si alguien en otra lengua desea, por ejemplo, la historia de Pirsch, adaptarla a su propia lengua, también lo puede hacer. Ya ha habido adaptaciones al Tenec, por ejemplo. Ahorita estamos tratando de, junto con otro colectivo que se sumó, de hacerlo en las diferentes variantes de la lengua mije. La intención es tener material, o sea, tener material que se pueda dar a conocer, ¿no? O sea, estamos como ante un sistema que nos obliga o nos orilla a no hablar nuestra lengua porque por todos lados tenemos español, ¿no? Todos lados tenemos español en la escuela, en la calle, en los anuncios. Entonces, una manera de hacer contrapeso también, pues, es eso. O sea, en mi pueblo, por ejemplo, también hay anuncios en Ayoc donde dice tzapte, como donde, o sea, estamos tratando de nivelar la balanza, le podríamos llamar, que, bueno, estamos lejos todavía, pero es intentarlo, ¿no? Entonces, pues ese es el material que pueden encontrar, que pueden conocer también en nuestra página. Es Kumondun, así aparece, o googleándole, aparece muy rápido Kumondun o Ayoc y aparecen los materiales. Perfecto, Marco. Bueno, y ahora cuéntame, ¿qué es lo que viene para ustedes? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? O a lo mejor respecto a la aplicación, ¿qué nuevas mejoras piensan incluir? Sí, pues actualizarla es el gran reto. Sí queremos anexar. Tenemos la intención de crear ahí un vocabulario más amplio. Ahorita hay un vocabulario, es decir, alguien puede entrar y buscar alguna palabra y le puede arrojar ¿se encuentra o no se encuentra, no? O sea, porque es muy amplio. Pero también queremos pues seguir trabajando el tema en las comunidades. Ahorita por la pandemia no se puede, pero sí ir de manera directa. Ella es en Gracia, ahí estaba dando un taller con un niño. Ir en las comunidades. Y también nosotros creo que algo que ha ayudado es que estamos como en procesos, siempre procesos de diálogo y de cuestionamiento hacia nosotros mismos. O sea, ¿de qué manera podríamos hacer diferente las cosas? Algo que me gustaría mucho mencionar es que dentro de Kumondun tenemos muy conscientes, somos muy conscientes de que no podemos ser prescriptivos nosotros mismos. O sea, no desde nuestra posición decir, bueno, en tal pueblo lo que necesitan es esto, ¿no? O este taller necesitan acá. Cuando nos han invitado a un taller, a una comunidad, lo primero que hacemos es, les llamamos talleres de reflexión, de decir, de conocer cuál es la situación de la lengua en la comunidad. A partir de este como una especie de diagnóstico, entonces ir a hacer una propuesta de taller, porque cada comunidad es completamente diferente. Hay lugares donde se habla muy bien la lengua, hay lugares donde se habla y se escribe, entonces solamente es como afinar algunos detalles, pero hay lugares donde no se habla para nada, ya no se habla y solamente la gente mayor, ¿no? Entonces es identificar esto, es una tarea que tenemos y es algo en lo que nos hemos enfocado y es a través de un proceso horizontal, dialógico, siempre tiene que ser así, en el cual sea la gente la que participe, la que nos diga, la que nos haga, nos comparta y a partir de ello, pues también hacer una propuesta junto con ellos sobre qué podría hacerse, ¿no? Ese es creo que el reto que todavía hay. Queremos construir todavía más materiales, materiales que sean adaptables para todos y todas, ¿no? O sea, que alguien, por ejemplo, de la lengua maya que quiere decir, oigan, está muy bien esta propuesta, ¿por qué no la adapto a mi lengua? Bueno, ahí te ve el editable, ¿no? Corrí, compónle, adáptalo, pon el árbol que hay en tu población y quita el que hay en mi pueblo, este tipo de cosas que podríamos hacer, ¿no? Tratamos de usar muchas imágenes y palabras que son como comunes, como el sol, luna, ¿no? Que no necesitan un cambio como muy, muy drástico. Entonces, pues es lo que sigue. La verdad es que es un constante aprendizaje. Nosotros somos muy conscientes de ello. Cuando nos dicen, oigan, y nos van a enseñar a Ayoc, no, nos vamos a aprender juntos, porque también nosotros estamos aprendiendo siempre palabras nuevas, conceptos nuevos. Entonces, esa es la forma de trabajo y es la, creo que la que va a seguir en los próximos meses o años, ¿no?
Gracias, Marcos. Pues tienes toda la razón. Realmente cuando uno se inicia en la tarea de enseñar una lengua, en realidad uno mismo es que va aprendiendo más, ¿no? No hay mejor maestro que la enseñanza misma. Pues no sé si quieras agregar algo más para el público que va a ver este video. Pues invitarles o invitarlos siempre a que pues conozcamos las lenguas que se hablan en el lugar donde estamos, saber que al menos en el caso de México, que pues hay una diversidad muy grande, ¿no? Y que una vez que los conozcamos, yo siempre he dicho que algo que se conoce no se discrimina. Entonces, si conocemos que hay una diversidad muy grande, también podremos indagar más al respecto, ¿no? Saber que hay ahí en la sierra de Oaxaca una lengua que se llama Yok y que al menos aprendamos dos o tres palabras, ¿no? Para la gente que no habla una lengua, pues quizá pueda interesarse en aprenderla o en colaborar. A veces hasta la difusión incluso es muy importante, porque en el momento en el que nosotros la demos a conocer, también otras personas pueden conocer de esta gran diversidad. Y eso, sobre todo, yo quiero ser optimista cuando digo esto de que no se discrimina lo que se conoce, ¿no? Porque estamos ante un tema muy fuerte de discriminación, y es una de las razones principales, si no es que es la única, es una, creo, de las principales por las que se han perdido las lenguas, ¿no? Entonces, soy optimista en ese sentido en cuanto a aprenderlas, enseñarlas, podríamos evitar estos temas de discriminación. Entonces, nada más invitarles a que sigamos hablando nuestras lenguas. Para quienes ya la hablan, pues a seguirlas hablando, ¿no? Y está en nosotros, la verdad es que está en nosotros. Desafortunadamente, si queremos o esperamos a que venga una solución de fuera, pues es a veces complicado. Entonces, está en nosotros en exigir también que suceda, pero también en actuarlas, ¿no? En hacer. Coincido contigo en lo que has dicho de esta situación de discriminación. Digo, no es gratuito que la gente, y hablo por ejemplo de mis padres, no hayan querido que sus hijos hablaran una lengua indígena. No es gratuito. Ellos vivieron un proceso de discriminación mucho más fuerte. Entonces, el no heredar la lengua era una estrategia para cuidar a sus hijos, para que ellos pudieran hacer frente a un mundo cambiante. No era para ellos más útil que hablaran el español que su lengua indígena. Entonces ahora es muy grato ver que las nuevas generaciones están haciendo estos esfuerzos por recuperar la lengua perdida y por elaborar este tipo de materiales que ayudan, como tú mismo has dicho. Por ejemplo, si yo tengo la app y se la llevo a un pueblo y se la muestro a la gente, eso les genera a ellos como un sentimiento, no sé, de orgullo, ¿no? De sentir que su lengua vale, porque vale el esfuerzo de que se hagan este tipo de materiales, ¿no? Y eso ayuda mucho como a elevar la estima de la propia lengua. Y además de la difusión que tú ya has mencionado. Entonces, pues los felicito por este esfuerzo. Qué bueno que existen grupos como el tuyo. Pues sigan adelante con su trabajo. Creo que les rendirá muy buenos frutos. Y pues nada, agradecerte por esta plática, esta charla, por el tiempo, por lo que nos has compartido, y agradecerles a pues los que van a ver este video. Espero que les sea de su agrado y pues seguimos en contacto. Gracias a la UNAM en Canadá. Hasta luego.